Considerada una de las problemáticas sociales más graves de la actualidad, la violencia institucional es aquella que se ejerce desde el Estado y sus diferentes áreas contra sectores de la población. En toda sociedad es importante que se desarrollen sistemas de control a este tipo de violencia para evitar que se enquiste en el poder y se convierta en una práctica permitida o normalizada. Desde las instituciones públicas se pueden violentar derechos, usar recursos públicos contra la gente, negar servicios, maltratar con la negligencia, la falta de soluciones, la indiferencia o incluso también el mismo maltrato cuando una persona se presenta a reclamar por sus derechos. Básicamente, la violencia institucional existe porque todavía persiste la idea de que la clase política sobrevive en los vestigios de estados represores y, por supuesto, gracias a la desigualdad que impulsan. Además de recurrir a la violencia para mantener y control y, por tanto, el poder, pues no por nada se ha acuñado la frase más ciudadanía y menos gobierno para hacer referencia precisamente a esa urgente necesidad de revisar y replantear las funciones del servicio público y de la representación política en nuestro país. Es vital que existan organizaciones no gubernamentales y asociaciones que se conviertan en contrapeso frente al ilimitado poder del Estado. Un ejemplo de mecanismos de regulación ciudadana de las funciones del Estado y la política fue la creación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la llamada Ley 3 de 3, en donde se establece la obligación de todos los funcionarios públicos de hacer públicas tres declaraciones: declaración patrimonial, de intereses y fiscal. Además, define reglas claras de conducta para los servidores públicos y actores privados, así como sanciones para los corruptos. Otra importante iniciativa que decididamente busca poner un alto a la violencia institucional, no tanto regularla, es la llamada 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres. Y es que un Estado que ha propiciado diversos recortes presupuestarios para la eliminación de la violencia de género, que cuestiona los testimonios de las víctimas, que ofrece información inadecuada, presupone que las denuncias son falsas y donde hay falta de voluntad política, es un gobierno que ha fallado en la atención y protección a las mujeres frente al maltrato machista, o bien que los tiene dentro de sus filas de manera encubierta. Por tal motivo, la Ley 3 de 3 contra las mujeres busca que, además de que un funcionario público o político compruebe no ser corrupto, debe comprobar congruencia y ética ciudadana al no ser deudor de pensión alimenticia, acosador sexual y/o agresor. Como lo menciona Indira Sandoval de la organización Las Constituyentes Feministas, esta iniciativa busca poner un alto a la violencia institucional en contra de las mujeres en un país donde 7 de cada 10 sufre violencia de algún tipo y cuyas denuncias son casi nulas por falta de confianza en las instituciones de justicia, lo que provoca impunidad. Me sumo al llamado urgente que hemos hecho varias organizaciones para que se asuma con misión política la prevención de la violencia en Aguascalientes y que la violencia contra las mujeres sea considerada un asunto de Estado. Si no ahora, ¿cuándo?